Buenas tardes a toda la gente de No Te Le Pasan. Hoy tenemos una película para los amantes del cine de acción. Una pieza del 1987. La traducción en español sería Extremo Prejuicio. Trabajan en esta película Nick Nolte, Powers Booth, María Conchita Alonso, que era una sex symbol de los años 80, actriz y cantante, Michael Ironside, el villano del Vengador del Futuro, y William Forsythe, que también es otro gran actor americano. Dos amigos de la infancia se ven enfrentados, ya que uno es el comisario del pueblo, rudo, estricto, y el otro es un importante capo de la droga, dispuesto a todo. También se disputan a una mujer. Y en el medio de todo esto, hay una operación secreta del gobierno federal. Todo esto se desarrolla en la frontera mexicana. Walter Hill dirige esta peli que tuvo críticas aceptables, pero que no tuvo el éxito esperado como otros éxitos suyos, como 48 horas, Infierno Rojo y el primer gran éxito suyo que fue Warriors, de 1979. De todas maneras, la peli es entretenida y tiene las características de las películas de Hill, que son la rudeza y el machismo por parte del protagonista. Y aquí nos despedimos. Yo soy Néstor Gabriel Monzón. Yo soy Lara Violeta Bobicio Jarque. No olviden votar, suscribirse, comentar el canal. Muchos besos y abrazos para todos. Gracias, Lara. Y muchas gracias a todos. Un beso para todos. Muchas gracias, chao. Yeah.